Good afternoon. Buenas tardes. Estoy muy contento de que hoy me acompañe no solo Sir Petrus Balance, sino también el canciller Rishi Sunak, quien nos contará más en un momento sobre nuestro último paquete para ayudar a este país en su batalla contra el COVID. Y quiero agradecer a Rishi por las medidas que protegerán los medios de vida de las personas y protegerán los empleos y que nos ayudarán a cumplir nuestro objetivo abrumador de controlar el virus, mientras se mantiene a los alumnos en la educación y la economía del Reino Unido sigue avanzando. Sé que hay algunas personas que dirán que este objetivo económico es tan valioso que deberíamos detener todas las medidas para controlar el virus y detener las restricciones de cualquier tipo en nuestra vida social o en la forma en que manejamos nuestros negocios. No podemos hacer eso, porque lamentablemente las matemáticas son ineludibles. Nos enfrentaríamos a muchos miles de muertos más. Y no para responder a una pregunta que se plantea comúnmente. No podríamos aislar a las personas mayores y vulnerables. No en una sociedad con tantos hogares multigeneracionales. Ningún país ha podido hacer eso. Y una expansión descontrolada en el número de pacientes de COVID significaría que el NHS tendría aún menos capacidad para tratar a los pacientes cardíacos y con cáncer y para atender todas nuestras otras necesidades médicas. Por eso rechazamos ese enfoque de déjalo que transite al extremo. Y luego hay otros que dicen, por el contrario, que ahora tenemos que cerrar con llave todo el lugar desde John O'Groats hasta Land's End. Apaga las luces, cierra la tienda, cerrar escuelas y universidades y volver al mismo tipo de bloqueo que tuvimos en marzo, abril o mayo. Y tengo que decir que no creo que ese sea el camino correcto ahora. No cuando conocemos bien el costo psicológico del encierro y el costo económico. No cuando se sugiere que podríamos tener que realizar el mismo bloqueo brutal una y otra vez en los próximos meses. Y no cuando hay una variación tan obvia, a diferencia de la última vez, entre diferentes partes del país. Por eso, optamos por un enfoque equilibrado. Un curso intermedio entre elegir el menor de los males de un virus incontrolado. Un enfoque regional y local. El mismo enfoque que ahora están siguiendo algunos de los países que tienen más éxito en su lucha contra el virus. Y así todos aquellos que están soportando estas restricciones y que las han estado soportando durante tanto tiempo en todas partes del país. Quiero reiterar mi agradecimiento por su valentía, su paciencia y su ánimo público. Y repito, hay señales claras de que nuestras acciones colectivas están funcionando. Sí, la R está por encima de 1, pero gracias a los esfuerzos de personas de todas las edades para seguir la guía y las reglas. La R es aproximadamente la mitad de su tasa natural. Y si seguimos la guía juntos y seguimos las reglas, entonces podemos hacerlo. Y es precisamente porque estas medidas son onerosas que desde el principio este gobierno ha brindado un apoyo sin precedentes a todos en este país. Un apoyo por valor de 200.000 millones de libras esterlinas para cuidar el empleo, los medios de vida y las empresas. Y a medida que ajustamos nuestras campañas para combatir el virus, es correcto que ahora produzcamos un nuevo paquete de apoyo en todo el país. Además de los acuerdos específicos que hemos alcanzado con Lancashire, Merseyside y otros. Y porque es mucho mejor mantener el negocio en marcha ahora que dejar esos trabajos para siempre en un nuevo bloqueo nacional. Ganaremos esta pelea contra la COVID, porque podemos ver que los tratamientos están mejorando, los medicamentos están mejorando y las tecnologías de prueba están mejorando. Y hemos demostrado antes que podemos bajar la R. Y mientras tanto debemos proteger los puestos de trabajo, proteger los medios de vida y colocar al Reino Unido en una posición más sólida para una recuperación económica.
Gracias por observar estos contenidos con los pronunciamientos del gobierno británico. La invitación, como de costumbre, para que plantee cualquier inquietud que usted tenga en la barra de comentarios. Si les ha parecido interesante este contenido, compártalo a través de sus redes sociales para que llegue a más personas. Los periodistas de Express News estaremos respondiendo cada uno de esos interrogantes si está a nuestro alcance esa respuesta. Gracias por vernos. ¿Quién les habla? Orlando Mancini.